Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome febril. Síndrome febril o fiebre, porque son sinónimos, son sinónimos. Es uno de los síndromes fundamentales que debemos estudiar como semiólogos, dada su frecuencia. Previo a ello, digamos, podríamos nosotros decir que existen entre los seres vivos algunos que poseen la temperatura que varía de acuerdo a la temperatura externa o del medio ambiente, llamado estos seres vivos poiquilotermos. Otro tiene la capacidad de regular mantener su propia temperatura llamada homeotermos. El hombre, su temperatura depende de la generación de calor llamado termogénesis y de su capacidad de pérdida del mismo llamada termólisis. La producción va a depender en principio de los procesos metabólicos. Y la pérdida va a ser por varios mecanismos. Uno de los mecanismos conocidos es la irradiación del calor, otra es la convección del calor, otra es la evaporación, que se ocurre fundamentalmente a través de la piel y del pulmón, a veces es insensible. También el calentamiento, por ejemplo, del aire inspirado, o de los alimentos que nosotros consumimos fríos, y a veces también de las excretas y de la orina también podemos eliminar calor. Tanto la termogénesis como la termólisis se regulan y dependen de un cierto termorregulador que está en el hipotálamo, en el piso del cuarto ventrículo, y tiene, digamos, una porción anterior que va a corresponder a las pérdidas del calor y a un sector posterior que corresponde a la producción del calor. El organismo, digamos, el organismo nuestro va a variar también, depende de la temperatura del medio externo y se va a adecuar a eso. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura externa, lo que hace el organismo es provocar una vasodilatación, aumentar la sudoración, aumentar, digamos, la frecuencia respiratoria y un aumento de la volemia. Eso hace que, una vez que aumenta la temperatura de afuera, nosotros tratamos de perder la temperatura. ¿Qué pasa cuando la temperatura, digamos, tiene, al revés de estar aumentada externamente, desciende? En vez de vasodilatarse, ese vaso contrae, incrementa su metabolismo para producir calor, ya sabes, para producir la termogénesis, porque la temperatura externa es baja, y a su vez hay un pasaje del agua al intersticio. De esa manera, digamos, el organismo se adapta a los procesos externos, tanto de aumento de la temperatura como de baja de la temperatura. Nosotros, digamos, vamos a comenzar, digamos, diciendo que el síndrome febril es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan fundamentalmente, cuyo signo fundamental es la hipertermia. Esa hipertermia va a provocar un conjunto de signos y síntomas. Ahí debemos hacer nuestra primera diferencia, ya que no es lo mismo síndrome febril que hipertermia, porque la hipertermia es el aumento de la temperatura corporal, que a veces puede existir, digamos, o puede estar presente en algunas circunstancias fisiológicas. Por en las comidas copiosas, como por ejemplo el locro, el ejercicio, muchas veces el estrés, y en la mujer durante el ciclo menstrual y durante el embarazo. Pero hay hipertermia sin aumento, sin presentación de síntomas y signos, que eso es lo que lo diferencia
al síndrome febril, que a hipertermia acompañado de signos y síntomas. Esa es la primera diferencia que nosotros podemos hacer, digamos, para estar correspondiente a lo que es un síndrome febril y lo que es una hipertermia. Aquí es la primera diferencia que nosotros debemos hacer, y vamos a comenzar, digamos, a hablar presentando, digamos, unas primeras diapositivas sobre lo que es el síndrome febril. Las primeras diapositivas que nos den el síndrome febril. Bueno, muy bien, nosotros habíamos dicho que síndrome febril o fiebre, este mecanismo, digamos, de presentación de los cuadros clínicos tiene una fisiogenia, una fisiopatología que la vamos a presentar, digamos, de esta manera, con signos y síntomas, o cómo se hace para presentarse estos signos y síntomas. En principio, digamos, tenemos que saber que existen infecciones, son diferentes tipos de NOX o toxinas, otros inductores de pirógenos, endógenos, que van a provocar una reacción de polimorfos nucleares, monocitos y macrófagos, toda una reacción inflamatoria, células endoteliales y mesangiales y linfocitos B. Eso van a provocar pirógenos, endógenos, la interleuquina 1, la interleuquina C, el factor de necrosis tumoral, que van a actuar sobre el centro termorregulador hipotalámico, aumentando la formación de prostaglandina E2, aumenta el punto de equilibrio del centro termorregulador del hipotálamo, con conservación y aumento de la producción de calor. Eso, digamos, va a provocar fiebre. O va a provocar hipertermia, que después se va a traducir en fiebre, donde va a acompañarse de los síntomas y signos. ¿Cuáles son las fases, digamos, que nosotros debemos hablar de la reacción febril? Hay una fase de comienzo. Hay un predominio de la termogénesis en la fase de comienzo del episodio febril. Ahí se produce, digamos, la termogénesis sobre la termolisis, o sea, predomina la producción sobre la eliminación, y ya es debido a una estimulación del centro termorregulador por un pirógeno, como dije anteriormente, endógeno, con la consiguiente elevación de la temperatura corporal. Luego existe una fase de estado, de intensidad y duración variable, configura la forma de la curva febril, dado que el centro termorregulador no anula su función, sino que va a elevar el punto de regulación para que la temperatura no siga subiendo, y se evidencia entonces una reacción de vasodilatación cutánea, sudoración y aumento de la ventilación pulmonar. En ese momento, digamos, el aumento de la temperatura va a ir acompañado de signos y síntomas manifiestos. ¿Cuáles son esos síntomas y signos manifiestos? Tenemos síntomas generales, que son las manifestaciones generales del enfermo, que es donde va a sentir una cefalea intensa, decaimiento, va a sentirse decaído, asténico, adinámico, con dolores articulares, artromialgias, y una vasodilatación cutánea con sudoración. Entonces el paciente va a enfrentar síntomas generales, en los cuales nosotros, cuando a prima facie lo vemos al paciente, vamos a ver un paciente que está con una vasodilatación cutánea. Esa vasodilatación quizás le va a provocar una facie rubicunda, una mirada brillante, y el paciente está muy asténico, decaído, con cierta crisis, con sudoración, con grandes dolores musculares, que dependerá, por supuesto, muchas veces del germen o de la intensidad de la misma.
Entonces, esas manifestaciones generales se pueden ser acompañadas de manifestaciones de acuerdo digamos, al sector a diferentes aparatos, por ejemplo. El aumento de la frecuencia de la ventilación pulmonar va a provocar a nivel del aparato respiratorio un aumento de la frecuencia respiratoria. A nivel cardiovascular, nosotros vamos a darnos cuenta que la frecuencia cardíaca va a aumentar y eso está relacionado de acuerdo a los grados de temperatura. Eso va a aumentar de 8 a 10 cada grado de temperatura. A veces esa velocidad circulatoria puede aumentar la temperatura y puede provocar a veces soplos o ruidos extraños, que no son más que aumento de la velocidad circulatoria y que no traduce ninguna enfermedad cardíaca. Y luego tenemos manifestaciones que pueden darse también en el aparato urinario, por ejemplo, del cual el paciente va a tener oliguria, va a tener orinas concentradas y a veces proteinuria. En el aparato digestivo, ustedes van a ver una lengua seca, saburral, el paciente siente una necesidad de sed y muchas veces siente también dispepsia, o sea, una dificultad, digamos, en la digestión. Las otras manifestaciones que se dependen a los aparatos, en general también están afectados el sistema nervioso. El sistema nervioso, el paciente va a sentir una cefalea intensa, siente a veces insomnio, a veces irritabilidad, a veces un decaimiento extremo. A veces, por ejemplo, en los ancianos, desorientación en el tiempo y el espacio, están desorientados a unos viejitos. Y los niños, el aumento de la temperatura va a depender mucho también del umbral convulsivo que pueda tener este niño. Y muchas veces los pacientes pueden tener convulsiones en los niños, se llaman convulsiones febriles, y a veces en algunos pacientes pueden llegar al coma. O sea que ustedes ven que el sistema nervioso central puede verse afectado por el síndrome febril, que va desde una simple cefalea, siente irritabilidad, insomnio, el paciente que está con fiebre no puede dormir, está irritable, está nervioso y hasta puede tener desorientación y convulsiones. Muy bien, de luego llega una fase de declinación que vemos acá, es cuando el centro termorregulatorio deja de estimular la termogénesis y predomina la termólisis. Entonces ya se produce una sudoración profusa para eliminar el calor. En este caso, luego de provocada la reacción febril, es muy importante diferenciar cómo va a terminar la fiebre, porque la fiebre puede terminar bajo dos mecanismos. Puede terminar en lisis, o sea, en forma escalonada, fiebre en escalera, o en crisis con una gran sudoración. Muchas veces la fiebre puede estar acompañada también de chucho y escalofríos, y a veces los pacientes relatan como una piel de gallina. Todo eso puede ir pasando, digamos, durante el episodio febril, pero tenemos que sí diferenciar que una cosa es terminar en lisis y otra cosa es terminar en crisis, porque las terminaciones en lisis van a dar un tipo de curva térmica y un tipo relacionado con el esquema causal, y la terminación en crisis, con gran crisis de sudoración, es típico de otro tipo de enfermedades y también del uso de antitérmicos, que uno después que le da un antitérmico al paciente termina el lisis con una gran crisis de sudoración y le baja la temperatura. ¿Cómo nosotros vamos a tomar la temperatura? Nosotros, desde el punto de vista médico, podemos tomarla manualmente la temperatura, tomando en la frente del paciente o en el abdomen del paciente. Pero para certificar bien el aumento de la temperatura, están la termometría clínica, o sea, en la presencia del termómetro para registrar la temperatura, que ustedes las van a ver luego cuando vean los prácticos, cómo se toma la temperatura a través de un termómetro de mercurio. Y hacemos registros, registro axilar, un registro rectal y un registro bucal. El más común que usamos nosotros es el registro axilar, que se usa frecuentemente en la escuela francesa,
donde en general la temperatura no supera los 37 grados. El registro rectal, que es el usado por la escuela alemana, refleja con mayor precisión la temperatura corporal central y se considera normal hasta 37,4. O sea que la temperatura rectal va a tener la temperatura central y no debe superar los 37,4 como límite. Luego tenemos los registros bucales, que se usa menos acá, que es empleada por la escuela norteamericana de cifras intermedias entre la axilar y la rectal. O sea, entre la intermedia sería entre 37 y 30, y 37,4 sería 37,2. Entonces nosotros vamos a tomar la temperatura y hoy en día se toma la temperatura por la pandemia que está azotando a los ingresos a los nosocomios o a la presentación a través de del uso de láser que se acerca a la frente y se toma la temperatura en forma espontánea, inmediata. Posteriormente, digamos, ¿cómo vamos a clasificar de acuerdo a la magnitud la fiebre o síndrome febril? La febrícula, la fiebre moderada y la fiebre elevada. En la febrícula podemos decir que la temperatura está por encima de 37 grados, pero que no llega a los 38 en ninguno de los registros diarios. Fiebre moderada, la fiebre va a superar los 38, pero sin llegar a los 39 grados. Y la fiebre elevada es aquella temperatura supera los 39 grados en algún momento del día. Entonces, para repetir, podemos decir que según la magnitud, se puede hablar de febrícula, de fiebre moderada y de fiebre elevada. O sea, va a depender de los grados de temperatura. Siendo febrícula, 37 sin llegar a los, sin pasarse de 38. La fiebre moderada de 38 sin llegar a los 39. Y la fiebre elevada, la que está supera a 39 en alguno de los registros diarios. Digamos, los tipos de fiebre, el comportamiento de la temperatura durante lo cotidiano, digamos, adquiere algunas curvas que se conoce como nombres de curvas térmicas porque uno lo graficaba a través de un papel cuadriculado. Y eso iba registrando la temperatura, entonces cada temperatura, cada registra una curva T. Entonces ahí se registró la fiebre continua, en lo cual la temperatura se mantenía elevada, siempre hay fiebre, y presentando oscilaciones diarias que son menores de un grado. Eso es típico de la fiebre tifoidea o de la neumonía, el síndrome de condensación. Luego tenemos la fiebre remitente, que presenta oscilaciones diarias muy marcadas, superiores a un grado, aunque sin alcanzar la normalidad. O sea, una es continua y la otra es remitente. Una presenta oscilaciones diarias menores de un grado y otra mayores de un grado. Esos son los datos que ustedes tienen que saber y saber diferenciar. Cuando la fiebre es intermitente, hay ascenso de fiebre de duración restringida, horas, intercalado con periodo de normalidad, o sea, que hay momentos que tiene fiebre y hay momentos que no tiene fiebre, pero que a veces se repite con cierta periodicidad. Es el típico de la tuberculosis pulmonar y a veces en el paludismo. O sea, que hay momentos que tiene fiebre y hay otro momento que no tiene fiebre, pero hay, digamos, una periodicidad, digamos, en su presentación. Lo que caracteriza también a la fiebre recurrente, los episodios febriles se repiten varios días seguidos, intercalados con otros periodos sin fiebre. Pero ahí lo que caracteriza el típico de terminación. En la recurrente, la terminación es en crisis. Termina con una gran crisis de sudoración, chucha. Entonces, eso es lo más importante. Tanto las fiebres tienen cierta periodicidad, pero en la recurrente la terminación es en crisis. Luego tenemos la fiebre ondulante. Otro tipo de curva febril en el cual el periodo de elevación progresiva de la temperatura va progresivamente elevándose y el descenso también es lento y progresivo. Eso es típico, digamos, de la brucelosis y de algunas enfermedades o linfomas, como el linfoma Hodgkin, que da la clásica curva térmica de Peel-Epstein. O sea que tenemos la fiebre recurrente,
Terminación en crisis, la fibra ondulante, ascenso lento y descenso lento. Eso es fundamental la diferencia. Y luego tenemos las fibras en agujas ósépticas, continuas oscilaciones térmicas que repiten en un mismo día. O sea, grandes supuraciones, por ejemplo, la sepsis. O sea, hay grandes oscilaciones térmicas durante el día y eso va a tener en el cuadro séptico fundamentalmente y en las supuraciones. Bueno, hay un dato que es muy importante tener en cuenta también, que es la disociación axilorrectal. Esto se observa cuando en algunos pacientes críticos, cuando hay disociación axilorrectal, especialmente cuando hay un colapso periférico. Entonces nosotros tenemos una hipotermia, digamos, una fiebre normal, una temperatura normal o disminuida en la axila y una temperatura rectal aumentada. Eso se llama disociación axilorrectal, que es un dato que hay que tener muy en cuenta cuando uno está viendo un paciente durante un síndrome febril. Haciendo un pequeño paréntesis en lo que estamos. Es bueno retrotraer un poco a lo que es el síndrome febril, porque habría que repetir los conceptos que el síndrome febril tiene manifestaciones generales, tiene manifestaciones generales que hacen a que el paciente se sienta, tenga cefalea, que tenga astenia, que tenga inapetencia, que tenga dolores musculares, dolores articulares, artromialgia, algunas veces manifestaciones cutáneas, por ejemplo, las artromialgias pueden ser sumamente, sumamente grandes, como por ejemplo en el caso del dengue, que es la fiebre rompehueso, que muchas veces le llaman, son dolores terribles, que pueden ir acompañados a este tipo de hilos y la presencia de manifestaciones cutáneas, como por ejemplo sarpullido, que puede ser que está relacionado mucho con el tema que está en el brote de dengue que tenemos nosotros acá en nuestra provincia y en el norte. Esas manifestaciones también se van a poder observar, nosotros vamos a poder ver cómo el paciente que tiene vasodilatación va a tener una fase rubicunda, una mirada brillante. La boca va a estar seca, saburral. El paciente va a tener una vasodilatación cutánea, generalmente un poco sudoroso. A veces ustedes llegan al domicilio del paciente y el paciente está con una toalla en la frente. Entonces, todas esas cosas, que la primera impresión que ustedes tienen, es de gran importancia para ver cómo nosotros observamos a un paciente que tiene un síndrome febril. Entonces, luego de eso, nosotros, que manejamos toda la parte de la síndrome de la semiología general, vamos a ver y preguntar al paciente por qué. El paciente también se va a presentar diferentes tipos de signos y síntomas de acuerdo al aparato que nosotros estudiamos. Si nosotros estudiamos el aparato respiratorio, vamos a ver que el paciente tiene un aumento de la ventilación pulmonar, un aumento de la frecuencia respiratoria. El paciente puede estar un poquito agitadito, generalmente. O no, muchas veces no, pero en general hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Si nosotros, por ejemplo, lo auscultamos al paciente, lo llamamos el pulso al paciente, vamos a notar que el paciente tiene un aumento de la frecuencia del pulso y un aumento de la frecuencia cardíaca también. O sea que el paciente tiene taquicardia. Esa taquicardia más o menos está relacionada de 8 a 10 latidos por cada grado de temperatura que aumenta. Se dijo también que la fiebre tifoidea tenía una bradicardia relativa, porque en realidad en vez de aumentar de 8 a 10, aumentaba a 5 o 6. O sea que si bien tenía taquicardia, pero no tenía lo suficiente como tenían los otros episodios de febril, entonces se llamaba bradicardia relativa de la fiebre tifoidea. Luego tenemos las manifestaciones del aparato digestivo, que van de la lengua seca, el paciente tiene una lengua seca y una lengua seca, los labios secos, una lengua seca, medio un poco sucia, saburral se llama, y a veces tiene dificultad o tiene trastornos digestivos, dispepsia, anorexia, inapetencia, en el momento está decaído, no tiene apetito,
tiene la lengua seca, tiene la boca seca, necesita y tiene intensa sed. Está con sed el paciente. Y también se puede manifestar, digamos, si nosotros ahondamos en el aparato urinario, el paciente va a tener una orina concentrada, va a tener oliguria y puede haber acompañado a veces de proteinuria. Luego tenemos algunas manifestaciones que se pueden dar también en otros aparatos, como el aparato neurológico, el sistema nervioso central. En ahí tenemos primero la cefalea, que pueden ser intensas. Pues después luego tenemos el insomnio. El paciente también está irritable. Está irritable, tiene insomnio, tiene irritación. Tiene a veces en los niños, en los ancianos, perdón, pueden tener cierto grado de desorientación temporoespacial. Y en los niños pueden tener a veces, dependerá de su umbral, de convulsiones febriles, inclusive llegar al coma. O sea que nosotros vemos cómo lo florido de la manifestación de signos y síntomas y signológica de los pacientes con un síndrome febril o fiebre, y repitiendo un poco más, diciendo que el síndrome febril es un conjunto de signos y síntomas cuya manifestación fundamental es la hipertermia, pero que va acompañada de signos y síntomas que hemos descrito anteriormente. Que no es lo mismo que tener hipertermia, porque la hipertermia, un paciente puede tener hipertermia sin tener fiebre. Como dijimos, la causa fisiológica, el estrés, las comidas copiosas, la menstruación en la mujer, el ejercicio y, digamos, y el embarazo. Entonces nosotros, ¿cuánto puede durar un episodio febril? Nosotros podemos decir que un episodio febril puede durar, digamos, puede durar un tiempo corto, a veces puede durar, pero lo importante es que lo que más nos preocupa a los médicos en general y sobre todo al paciente cuando ese episodio febril se va a prolongar. Entonces ahí entramos en un camino, en un tema muy importante que es el estudio del síndrome febril prolongado. O sea, hay un síndrome febril que no ha cursado unos días, pero que se ha prolongado en los días. Entonces, eso lleva angustia a la familia, al paciente y a los médicos, digamos, un desafío en el diagnóstico de su causa, porque hay diferentes causas del síndrome febril prolongado. O sea que el síndrome febril prolongado es la temperatura documentada igual o mayor a 38 grados oral en varias oportunidades. O sea, nosotros hemos tomado en varias oportunidades la temperatura mayor a 38 grados, de más de 2 semanas de evolución. O sea que nosotros, imagínense que el paciente en un momento puede tener casi 15 días de evolución del síndrome febril. O sea, todo aquel paciente que tiene más de 2 semanas o 15 días entra dentro de una calificación que se llama síndrome febril prolongado, que ya nos debe abrir los ojos bien a nosotros para saber qué es lo que está pasando. Y también que no haya causa aparente después de una semana de estudios minuciosos. Nosotros, el síndrome febril, también, aparte de nuestra evaluación clínica, semiológica, minuciosa, estudiando cada signo, cada síntoma, también debemos saber que tenemos, como acá dice, estudios minuciosos, ya que nosotros vamos a presentar a un paciente que también le vamos a pedir exámenes de laboratorio, examen. Por ejemplo, nosotros cuando entramos en síndrome febril también solicitamos exámenes complementarios que a nosotros nos van a permitir ver la causa del síndrome febril, guiarnos más, ver cómo evoluciona, cuál es el tratamiento y muchas cosas más. Entonces nosotros pensamos que pedimos primero un hemograma, un electro de sedimentación, pedimos las enzimas, o sea, un análisis de laboratorio completo que dependerá también de qué es lo que estamos sospechando en el caso del síndrome febril prolongado. Podríamos comenzar con una radiografía de tórax también, cuando sospechamos que esta fiebre que se prolonga va con diaforesis, por ejemplo, vespertina, que son típicas de la tuberculosis, de las síndromes pulmonares. Entonces, nosotros una radiografía de tórax inicialmente, después podemos pedir
vamos ahondando, vamos profundizando esos estudios, porque nosotros vamos a producir los estudios de acuerdo a la magnitud del síndrome febril. Sabemos que un síndrome febril puede ser causado por una infección crónica, en el caso de la tuberculosis pulmonar, por ejemplo, en el caso de abscesos sufrénicos, en el caso, por ejemplo, de endocarditis infecciosa, subaguda lenta. O sea que están enfermos el endocardio, fundamentalmente las válvulas cardíacas, y nosotros debemos hacer, digamos, ahondar con otros procedimientos. En el caso de la endocarditis infecciosa, nosotros, por ejemplo, tenemos los hemocultivos, vamos a ver si hay infección en la sangre, se llama sepsis, la infección en la sangre, y si tenemos algún problema en las válvulas cardíacas, podemos ver a través de la ecografía, hoy en día la ecocardiografía, en el abdomen la ecografía abdominal, y en el caso de las válvulas cardíacas, nosotros tenemos a través del eco transesofágico, o sea que hay una sonda que uno introduce en el esófago y se puede ver bien las válvulas cardíacas, y muchas veces estas endocarditis van a provocar verrugas en las válvulas cardíacas, y vamos a hacer el diagnóstico de la endocarditis verrugosa. Eso es muy importante saber que nosotros no tan solo con un examen clínico podemos sospechar todo lo que yo le he dicho, pero también tenemos que certificarlo, tenemos que, así como certificamos con la tecnología clínica, qué temperatura tiene, cuánto grado de temperatura, cómo es la temperatura, cómo termina la temperatura, si es en lisis o es en crisis, si tiene manifestaciones cutáneas. Sí, ¿qué grado de alteración del malestar general, del compromiso, del estado general del paciente tiene? Entonces, todas esas cosas nosotros como clínicos, semiólogos, vamos sabiendo que este paciente que tiene un síndrome febril, que tiene grandes manifestaciones cutáneas, neurológicas, las que ustedes ya les acabo de mencionar en un par de oportunidades durante esta clase, para que no se olviden, vamos a ver que este síndrome que se prolonga necesita una gran mayor profundidad diagnóstica. Ya nos preocupa, podemos hacer estudios, como mencionábamos, también una tomografía computada, una resonancia magnética, que son estudios que dan una profundidad, una certeza mayor de diagnóstico en el caso del síndrome febril. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente que la fiebre dura más de 15 días, estamos en la presencia de otra manifestación del síndrome febril, que es el síndrome febril prolongado. Ahora, por supuesto, que no tan solo el síndrome febril puede ser originado por infecciones crónicas, como en el caso de tuberculosis, la endocarditis subaguda lenta, los abscesos, los empimas pleurales, los abscesos sufrénicos. Hay también otro tipo de enfermedades que pueden dar lugar y pueden causar síndrome febril prolongado. Por ejemplo, las neoplasias, o sea, los tumores también pueden dar origen a un síndrome febril prolongado. Y de esta manera nosotros vamos a saber que hay las neoplasias, por ejemplo, en la cual una de las más frecuentes es el linfoma de Hodgkin. Los hepatomas, o sea, el tumor hepático. El linfoma de Hodgkin, hablamos cuando mencionamos la fiebre ondulante, la fiebre de Pilla-Epstein, se acuerda que descendía en forma lenta. El hipernefroma, o sea, el tumor renal, que es el más frecuente de los tumores, y generalmente puede cursar con un síndrome febril. Yo he visto varios casos de síndrome febril prolongado que eran hipernefroma, el tumor de colon, el broncogénico, el gastric, que son un poco menos frecuentes. Y menos frecuentes los linfomas que no son Hodgkin, las leucemias, los mielomas, los retículosarcomas, el cáncer de próstata y de páncreas. Y raro, la microalbuminemia, otras neoplasias de células plasmáticas. O sea que hay, como causantes del síndrome febril fundamentales, el linfoma Hodgkin, el hepatoma y el hipernefroma, para que ustedes tengan una idea cuáles son las neoplasias más comunes, o sea, los tumores malignos más comunes que pueden dar, que más frecuentemente pueden dar síndrome febril prolongado. Y después tenemos los estados de autoinmunidad o hipersensibilidad, nosotros de hipersensibilidad,
como por ejemplo las enfermedades autoinmunitarias, como la enfermedad del colágeno. Ustedes saben que la enfermedad del colágeno que nosotros más frecuente vemos es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la vasculitis también por la fiebre, la colitis ulcerosa, y también algunas menos frecuentes como uso de antibióticos, de anticonceptivos, barbitúricos, antidiabéticos. Luego tenemos algunas misceláneas, como por ejemplo el episodio de febril postinfarto, la tromboembolismo pulmonar, los infartos renales, etc. Así podríamos mencionar un sinnúmero de causas del síndrome febril, pero tener en cuenta que la fiebre no tan solo es causada por el mecanismo infeccioso, sino fundamentalmente también por un mecanismo, digamos, por un mecanismo que no es tan solo infeccioso, sino que hay causas de neoplasias, mecanismos autoinmunitarios y algunas formas misceláneas de fiebre. Bueno, redondeando la clase, podemos decir que el síndrome febril en estos momentos está causando, digamos, un desafío en el tratamiento, un desafío al mundo, le ha causado un desafío porque el COVID-19, esta pandemia que nos azota, porque no podemos dejar de hablar si no mencionamos esto que estamos sufriendo todo, que justamente estamos haciendo lo no presencial y lo virtual a través de esta pandemia que nos está azotando. Así que bueno, y esto cursa con un síndrome febril a gran temperatura, así como cursaba la fiebre H1N1, que tenía una gran hipertermia, eso en el año 2009, y ahora nos acusa esto que también cursa con un síndrome febril. O sea que nosotros podemos decir, y ya concluyendo, espero que la clase haya sido de su gusto. Creo que es importante las preguntas que ustedes tengan después, evacuando con su jefe de trabajo práctico a través de ese sistema. Y bueno, nada más, y les puedo decir bueno, espero que haya sido útil y que bueno, que es un tema muy importante y calculo que va a ser de gran interés que ustedes lo estudien también y que esta clase va a quedar grabada, digamos. Así que muchas gracias.